Bueno, pues continuamos con otra candidata, Fallera Mayor de Valencia 2019. ¿Con quién estamos? Susana Yagüe Bodoque, la Falla Perisibalero Cuba. Madre mía, nosotros no tengo ni qué decir. ¿De qué sector? Ruza Fabi. Ay, Ruza Fabi, qué cariño le escogí yo en la entrevista, ¿eh? Normal. Qué cariño escogí, la verdad. Bueno, cuéntame, ¿cuántos años eres Fallera? Pues 23, desde que nací. ¿Siempre de la misma falla? Siempre. ¿Has sido Fallera Mayor Infantil? No. ¿No has podido ser? No. Vamos, que tienes esa espinita clavada, ¿no? Me habría gustado, pero no fui. Bueno, cuéntame, ¿qué indumentarista te ha hecho los trajes? Roa y Segles, me ha hecho también. Vale, bueno, buenas marcas, buenos indumentaristas, muy bien. Bueno, vamos a ir con la sección de preferencias, ¿vale? ¿Vale? Quiero que entre dos opciones que te voy a dar me digas la que más te guste. Vale. ¿Vale? Y la primera es siglo XVIII o siglo XIX. Con el XVIII me veo más estilizada. ¿Te gusta más? Sí, pero vamos, que el XIX es el que llevé Fallera Mayor para la presentación y... También te gusta, sí, evidentemente. También. ¿Eres más monumentalista o eres más de fiesta? A ver, sin monumento, no hay fiesta. Entonces primero el monumento y después fiesta, porque también hay que pasarlo bien. ¿Verdad? En fallas, la semana de fallas. Muy bien. ¿Premio de sección o de Ingenio y Gracia? Ingenio y Gracia, ¿no? Muy bien. Mejor. Un gran premio además, claro. ¿Tú eres más de tres moños o de un moño? También me veo más con tres moños, pero bueno, un moño es muy cómodo, eso es verdad. Ya lo sabéis, ¿eh? También un moño es cómodo, ¿eh? Sí. Hay algunas personas que aún no lo tienen claro, la verdad. ¿Banda o caramba? Para Fallera Mayor. Banda. ¿Siempre? Sí, sí. Muy bien. ¿Cheperudeta o San José? Cheperudeta. ¿Siempre? Es que la ofrenda... Bueno, a ver, la crema es la crema. Pero, jolín, la ofrenda... Es la ofrenda, es la ofrenda, ¿no? La ofrenda y la crema. Un poquito de cada uno. La ofrenda, bueno, un poquito de cada uno, va, sí, le dejaremos, va. ¿Te gusta más el castillo o la mascleta? La mascleta. ¿Por qué? Porque tiembla mucho más el suelo. Y lo notas, ¿no? Y lo ves más cerca, sí, una sí. Una maravilla. ¿Oro o plata? Oro. ¿Oro? Todos sí. Prefieren a oro. Sí. Sí, todas por ahora. A oro. No, déjalo. Haz así, oro. Hola, Susana, ¿qué hola. Tal? Hola. Todos prefieren a oro, hala, oro. Peri Valero Cuba. Venga, va, oro, va. Se nos ha metido a nuestro compañero en Fallas VLC, totalmente, ¿eh? Ay, pero no pasa nada. No, es costumbre. Son amigos, sí, luego. No. Bueno, cuéntame, ahora vamos a seguir con la siguiente sección, que es gustos y preferencias, a lo vale. Que más te guste, lo que no, esas cositas, ¿vale? Vale. Quiero que me digas lo primero, un nombre de un artista fallero que no sea el tuyo. A ver si te sabes alguno. Santa Eulalia, que lo hemos visto muchos en el ayuntamiento, por ejemplo. Me podéis decir el que queráis, ¿vale? ¿Te gusta la pólvora? Sí. ¿Por qué? Porque hay mascletas, castillos, que es muy importante en fallas. Muy bien. De todo tu año, ¿qué destacarías? La relación que he hecho con las demás fallas mayores de Ruzafa, porque creo que esto estamos de acuerdo todas, que nos hemos llevado genial y por eso nos lo hemos pasado súper bien. Vamos, y este año te van a apoyar todas, ¿no? Hombre. Todo Ruzafa. ¿Cómo lo sabes? ¿Eh? Todo Ruzafa. No, sí, sí. No sé. Sí, ¿eh? Sí, seguro. No sé. Sí. Bueno, ¿qué cambiarías algo de las fallas? ¿No cambiarías nada? La convivencia con los vecinos, pero bueno, supongo que esto es lo típico, que es verdad. Intentar llegar ahí un poco más a acuerdos entre ruido de los casales y vecinos, pero ya por está, lo ¿no? demás. Cambiaríamos solo eso. Sí. Y una maravilla, o sea, poquito, tú cambias sí, poco, sí, ¿eh? Sí, está bien. No me pone más días ni nada, me gusta, ha sido ya... Bueno, a ver, un día más igual, tampoco pasa nada, pero los vecinos, si no, no habría un día más. Por eso. Bueno, ¿te imaginabas llegar hasta aquí? Pues no, porque después de conocer a las demás chicas, te das cuenta de que es súper difícil, porque todas valen mogollón y todas lo hacen bien. Entonces dices, pues bueno, de una pues la probabilidad es una entre 73. Y madre mía, ¿no? Complicado, pero bueno, mira, oye, y bueno, ¿cómo no está nada mal. ¿Cómo te imaginas que va a ser este año? Pues después de los días que llevamos, que esta mañana ya hemos estado juntas y todo, pues... Parece que va a ser muy divertido porque por ahora nos llevamos todas bien y seguramente seguirá siendo así. Entonces, pues
disfrutarlo juntas y que sea divertido. Muy bien. ¿Piensas que el acto de la preselección es un acto exclusivo para falleras mayores o no? Hombre, si hay chicas que no han sido falleras mayores, solo han sido anteriormente, hace años, ¿por qué no, no? Si les surge la oportunidad y las chicas también valen mucho, pues... Vamos, que no es un acto exclusivo. Claro, no. Muy Evidentemente, bien. Pues... En ayuda, realidad ¿no? lo ayuda, es, pero... Ayuda un poco pero el está bien que, mayor, claro, ¿no? Sí. Muy bien. Vamos a una pregunta de cultura. Ay, a ver. Ay, una escultura fallera valenciana total. A ver. ¿Quién compuso el fallero? Ay, Venga, el maestro... Serrano. Muy bien. Porque vamos, los cerroza para siempre. Digo, como no me lo digas. No, estaba pensando... No, no me lia... Nada. Sí, no, es que siempre os liáis, ¿eh? Siempre sí. os liáis. Que por eso entre Maximiliano todos y... Pero no, sí, sí, además, que vamos... Si lo hacemos apuesta... Al maestro Serrano siempre, en Muy Ruzapa. Bien. Ahí, me gusta, por me gusta. Me ha puesto pensando diciendo... Ay, espera, se ha puesto nerviosa. Bueno, ¿cómo fue ese momento cuando escuchaste tu nombre en la fonteta? Pues lo primero que hice fue abrazar a mis compañeras, bueno, amigas del sector... Y en realidad es que salí y creo que hasta me equivoqué porque debí subir al escenario por donde no era, pero es que estaba, bueno, alucinando. Y luego ya en el escenario digo, no me lo puedo creer. Fue espectacular, sí, ¿no? Sí, sí, fue increíble. Bueno, tú imagínate que el 10 de octubre te llama el señor Ribó a casa y te hace esa preguntita que os hace alguna vez en la vida, que si quieres ser fallera mayor de Valencia 2019, ¿tú qué harías? ¿Qué dirías? Hombre, sería, bueno, alucinaría por mil, uh-huh. porque estaría, bueno, sería increíble, una alegría. ¿Le dirías que sí o que no? Hombre, si me ha llamado. Ah, vale, yo qué sé, yo pregunto. Diría que sí. Bueno, ¿qué sería para ti ser fallera mayor de Valencia? Pues un orgullo como fallera y una alegría sobre todo. Vamos, súper bonito y maravilloso. Hombre. Supongo, sí. Pues nada, ahora quiero que mirando la cámara, ¿vale? Agradezcas a quien tú quieras el haber llegado hasta aquí, que ya mínimo ya formas parte de esta maravillosa corte de honor de la Falla Mayor de Valencia de 2019. Pues, bueno, al jurado, porque evidentemente no estaría aquí, y a mis demás compañeras, las 72, bueno, las 60 que se quedaron, porque están súper felices de que estemos nosotras aquí y nos han apoyado un montón. A mis amigos del sector, a mi familia, a mi falla, a mis amigos que no son falleros también. A todo el mundo que ha participado en alguna forma en que esto pase. En que estés aquí sentada claro. con nosotros. Sí, sí. Pues nada, pues a disfrutar de todo lo que llega y muchísima suerte. Muchísimas gracias. Pues nada, amigos, ya hablemos con otra candidata.